Ya hemos acabado. ¡Ostras! ¡Me cago en la leche! Toma, mata de impuesto al cocinero. Realizado. Ostras, viste, tiene una granada, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Aquí Samuel. Bienvenidos al canal. Ya un nuevo capítulo de Let's Play de Prey. Empezamos. Bueno, gente, como siempre, antes de empezar, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Vamos a seguir con la historia esta del cocinero, que ha sido un falso cocinero, es un traidor. Y vamos a seguir la historia y vamos a hacer la tarea opcional de Daniel So, ¿no? Mata al impostor del cocinero, ¿no? La anterior que hicimos fue encontrarlo, que nos engañó, nos metió en el congelador, nos quería matar y escapó, ¿no? Y ahora tenemos que hacer esta misión de Daniel So para matar al impostor del cocinero. Consigue la llave. A ver, esto no es, aquí. Mata al impostor. El cocinero impostor es en realidad el voluntario X, que se había escapado. Puedo localizarle usando el puesto de seguridad que hay en los camarotes de los voluntarios de la división de Neuromod. Nosotros hemos venido hasta aquí, para ya en la zona esta de la división de Neuromod. No lo he grabado porque si no se hace muy largo. Pero bueno, voy a enseñar el mapa. Tenemos que ir a la mapa de estación. Tenemos que ir donde estéis jugando vosotros, donde queréis que esté. Tenéis que ir aquí a esta zona de... división de Neuromod. Y aquí tenéis que buscar en el mapa, que está en el nivel 3, el camarote de voluntarios. Cuando llegáis está totalmente a oscuras. Tenéis que matar unos miméticos y matar también un postal gate. Y luego cuando hagáis todo esto tenéis que entrar a la zona de baños. Y luego hay aquí una zona que es para activar la corriente. Como veis, ¿ves? Esta zona de baños. El tema es que ahora no puedo pasar por aquí porque está totalmente activado y podemos morir. Es... hacer esto hasta que salgamos. ¿Ves? Morimos. Bueno, hemos salido aquí pitando. Da igual. Salimos por aquí, no pasa absolutamente nada. Hemos llegado a esta zona. Hemos perdido algo de salud, bastante. Pero bueno, no hay ningún problema. Se puede pasar con esto, con el glow, y pasas por encima, ¿no? Es otra opción. Ahora tenemos que ir a la zona donde está el... puesto de seguridad, que tienen aquí, y tenemos que buscar. Venimos a objetivos. Tenemos que buscar el voluntario 01065537 para ver dónde está el impostor del cocinero, ¿no? A ver, déjame movilizarlo un poco. ¿Cómo es? Es el 37, vale. 5537. Vamos. 5537. ¿Dónde está? Aquí. Encuentra... va, está. Está en puentes de la Talos 1. Entonces, eso no se puede hacer por ahora. Encuentra, en puentes de la Talos 1. Creo que no se puede acceder todavía. Pero de todas maneras vamos a continuar por aquí. Ah, mira, está aquí, está a 25 metros. Vamos a guardar. Mira mi nueva pistola. Como veis, ya he conseguido la pistola dorada. Muy chula. Vamos con esto. Está abajo, hay que bajar. Oh, vaya caída, chaval. Vaya caída que me acabo de dar. No pasa nada. Tenemos que ir aquí al vestíbulo de Talos 1. Y vamos a acceder donde está él. Yo supongo que el puente no creo que podamos acceder todavía, ¿eh? No lo tengo muy claro. Vamos a mirarlo y si no, seguimos con las misiones principales. Y eso ya lo haremos a medida que vayamos avanzando, ¿no? Vale. Vamos por esta zona. El tiempo de carga a veces es bastante, ¿eh? El juego. Si tardo mucho en llegar al punto, lo que voy a hacer es, como siempre, ¿no? Cortar, ¿no? La zona. Más rápido. Hay que ir aquí. Pasamos de esto. Salimos. Y yo creo que tenemos que ir al arboreto, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a mirar. Sí. Tenemos que ir al arboreto, gente. Entonces, objetivos. Vale. Localiza al miembro, que es la Daniel So. Vamos a ir con estas, a ver si podemos llegar al puente. Y si no, ya seguimos con esta, antes de darle la llave. Tenemos que escanear el coral en el exterior, ¿no? Vamos allá. Yo creo que todavía no se puede acceder. No se puede acceder, creo. Porque no hemos avanzado todavía en la historia para llegar al puente, ¿eh? Me parece. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo en Neuromod. En Arboreto, mejor dicho. A ver si se puede acceder al puente. Creo que no. Creo que no lo tengo tan claro. Eso pasa por querer hacer misiones secundarias, opcionales, sin avanzar mucho en la historia. Pero bueno, si lo pones, supongo que se podrá hacer, ¿no? Vale. Seguimos. ¿Me aparece algo por ahí? Vale, marca. Ahí, atrás. Marca allí. Volamos, volamos, volamos. Por aquí. Por aquí. Ay, mimético mayor. Oh. Muérete. Bien. Sí, sí, hay que ir por aquí. Al puente. O sí, ¿eh? Yo creo que también podemos llegar aquí, ¿eh? Ah, sí, sí, se puede, se puede. Sí se puede, el puente. Vamos hasta ahí a verlo, a ver qué pasa. Se puede. Y vamos a hacer esta misión rápida. Creo que va a ser corto. Entonces si es corto voy a seguir haciendo alguna otra misión más. Vamos a guardar. Vale, vamos avanzando poco a poco en la historia. Como sabéis, la historia ya ha cambiado muchísimo, ¿no? La historia ahora hay como dos caminos. El camino de January, ¿no? Ese operador que tenía nuestra propia voz. Que el objetivo es destruir la Talos 1, ¿no? Y no importa con quién estemos. Es destruirla y punto. Y luego también está la otra opción que era la de December, ¿no? December que era que supuestamente nosotros por voluntad propia accedimos a hacer esa prueba de los Neuromod. Bueno, vamos a matar este primero. Muérete. Bien. Fuera. Bien. Eso, la prueba que hicimos nosotros, que continuamente cambiamos. Esto es nuestro. ¿Dónde está el amigo nuestro? A ver, ¿dónde indica? Indica abajo, ¿no? 42. No podemos llegar al puente. Pues sí, a ver. Marca ahí, sí. Vale, entonces indicaba de que nosotros accedimos a esa prueba porque nos daba habilidades que supuestamente para la raza humana sería la hostia, sería un avance increíble. Entonces, según Morgan Yu, que es el protagonista, con Alex Yu, el hermano, vimos a través de los espejos de que accedimos a esa prueba y que no queremos que se pierda todo el tema de la de estas habilidades, ¿no? Entonces no queremos destruir la Talos 1, queremos conseguir proporcionar a la raza humana estas habilidades tan buenas, ¿no? Entonces, bueno, en principio yo lo que quiero seguir es más por el tema de January. Bueno, gente, yo creo que aquí ya vamos a consumir algo, por si acaso. Vale. Estamos llegando, ¿no? A la prueba. Está aquí el amigo Will Mitchell. Tenemos que matarlo. Ah, aquí ya estuvimos nosotros ya, ¿eh? Ah, ¿no? ¿O no? Es para escapar, el puente. Bien. Vamos a guardar, por si acaso. Y bueno, gente, vamos a hacer esta misión. A ver, nuestro amigo. Aquí está Mitchell. Morgan Yu. Esta cápsula servirá, pero no sé qué hacer para lanzarla. Hostia, tiene como bombas, ¿no? Ya hemos acabado. ¡Ostras! ¡Me cago en la leche! ¡Toma! Mata el impuesto al cocinero. Realizado. ¡Ostras! ¿Viste? Tiene una granada, ¿eh? ¡Qué bueno! Misión completada, gente. Y me da material orgánico, tío. ¡Qué guay! Objetivo completado, ya está. Claro, pensabas que te podías marchar. Yo aquí ya estuve anteriormente y no puedes. A ver, el orgánico. ¿Dónde vas, amigo? Ha quedado totalmente destruido, claro. Claro, era una granada recicladora esto. Era una granada recicladora. Qué bueno, tío. Vale. Bueno, la gente, vamos a seguir qué misiones hacemos ahora. Lo hemos conseguido matar al cocinero. Y vamos al mapa. Y podemos hacer empleado descontento. Tenemos que hacer esta, antes de darte la llave. Pero para esto tenemos que localizar a Gran Luku también. Podemos hacer que también es el exterior. Porque esto es exterior. Y esto es exterior de Atalos, ¿no? ¿Quién es December? Esto es que escapa de Atalos 1. Esto no lo vamos a hacer. Este tampoco y este tampoco. Encuentra el despacho de Alders Graves. División de... ¡Ah, mira! Esto también lo podemos hacer, ¿eh? Para fabricar Neuromod. Y hemos estado en división de Neuromod y se nos olvidó hacerlo. Esta misión, se nos escapó. Bueno, eso lo dejaremos, vamos a hacer estas dos. Seguimos, a ver cuánto nos queda. Tenemos que ir a la parte superior otra vez. Vamos avanzando. Por aquí. Punto de guardado. Seguimos. Tenemos que ir al exterior otra vez. Vale. Vamos a la parte exterior e intentar, pues, mirar. Con nuestro casco, o como se llame. Escanear el coral, ¿no? Tenemos que escanear el coral ya. Entonces. Tenemos que ir al exterior. Supongo que no quedará muy lejos. Supongo. Tenemos que subir. Por aquí no podemos ir, ¿no? No. Arboreto. Y a la derecha. ¿Dónde está el amiguito? ¡Ostras! Paso de él. Le voy a pegar un tiraco. Hasta luego, Lucas. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Muérete! Hago en la leche. Aparecen por todos lados, ¿eh? Alex Yu. Hay que ir por aquí. Bajamos. Vale, y hay que ir al exterior. Exactamente, gente, vamos al exterior. Tenemos dobles objetivos. Objetivos tenemos este. A ver si encontramos al empleado descontento. Que no lo creo. Lo tenemos que hacer es escanear el coral. Vale, perfecto. Salimos. Vamos, poco a poco, gente. Ya hemos localizado al cocinero, amigos. Qué cabronazo estaba escondido. El truco es ir a la división de Neuromod y encontrarlo en el ordenador. Activar la energía para poder entrar en el puesto de seguridad y poder encontrar dónde está. No sé si es aleatorio o no. No sé si es el mismo sitio. Eso ya no lo sé. Pero bueno, es ahí, gente. Si a medida del capítulo veis que corto partes, sobre todo los viajes, que los voy a cortar para que no sea muy largo. Entonces... Microgravedad detectada. Vale. Perfecto. He estado pensando en el vídeo que te mostró Alex. Tu hermano cree que esa es la versión auténtica de Morgan. ¿Pero por qué? No puedo pillar aquí nada. Vino primero. Si fueses artificial. Vale, tengo ahí los dos puntos, ¿eh? Sería la que cumpliese el propósito de tu creador. Nada de coral. Yo sé quién me fabricó y por qué. Y tú, Morgan. No puedo tirar de nada. ¿Un propósito tu fabricación? Si no es el caso, tendrás que inventarte uno. Vamos a intentar. Propio. Es extraño, ya está, fuera. Todas las cosas que conozco sobre ti. Mucho más rápido, gente. ¿Qué crees? Tienes que decidirte, Morgan. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Exacto. ¿Quién es? Tenemos que ir abajo, ¿no? Oh, aquí hay algo, ¿eh? ¿Dónde están? No los veo. Ahí, ahí. Bien. Vale, perfecto. Perfecto. Hay que bajar. Están allí. Punto de guardado. No de coral, no de coral. Vale. Por aquí no hay nada más. Brecha en el casco, excluso arboreto. Tenemos que ir por aquí. Yo creo que por aquí podemos ir. Ahí está el nodo de coral. Uno de ellos, ¿no? Me parece, ¿no? Vale. No. Oh, oh. Un tecnópata. Paso. Me cago en la leche. Salgo de aquí pitando. Ya empezamos. Vamos por aquí. Es que esos te dan fuerte, ¿eh? Te dan muy fuerte, tío. ¿Por aquí no puedo ir? No. Tengo que ir por aquí, no queda otra. ¿Cómo que no hay objetivos? Se ha pirado, se ha pirado. Se ha pirado, me piro por aquí. Me piro por aquí. ¿No? No pilla nada. 46 metros. Ahí no puedo, tío. ¿Cómo es esto, tío? Nido de coral. Está del otro lado. ¿Qué será aquí, no? Tampoco. Es del otro lado. No. Aquí es del otro lado. Aquí. Muérete ya de una vez, hombre, tejedor. Hasta luego. Aquí. Operador científico. Vamos a poner el disruptor. Vale, muerto. Bien. Vale, perfecto. Ya hay un tejedor. Vale, vamos primero a poner esta. Cargamos. ¿Podemos tirar algo? No. Quiero tirar algo. Le voy a tirar esto. Nada, no hizo nada. ¡Hala, coño! Estoy con radiación, ¿eh? Hago una leche. Leche. Vale, perfecto. Hay que ir a por él, ¿eh? Me están dando pa'l pelo, tío. ¿No morís? ¿No morís o qué? Aleluya, tío. Tejedor, fuera. Ostras, qué cabronazo, tío. Me cago en la leche. Vale, perfecto. ¡No! Ostras. ¿Dónde estaba, tío? Me cago en la leche que lo echó, tío. Así de claro. Lo odio, tío. Odio estar aquí, ¿eh? La verdad que lo odio, tío. Marca esto, no es esto el coral. ¿Por qué no? Me cago en la leche. No, 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 no. Me cago en la leche, me cago en la leche, tío. Pero no es aquí, tío. El coral. ¿Por qué no me deja? Me cago en la leche, los odio, tío. Joder, me cago en la leche, cocho. No hace nada esto, no lo hace nada, tío. No le hace nada al tejedor, tío. Lo odio, tío. No, no quería esto, tío. 4, 3. No de corales, por aquí, ¿no? A ver. Ya está. Jota. No de coral. Perfecto. Pesadilla. También le miré. Pena, aturdimiento. Debilidad psíquica. No de coral. Informe de escaneo, debilidad ninguna, ni más. Vale, esto es el tema de del coral, ¿no? ¿Cierto? La psique de todas sus víctimas. Tu corazonada iba bien encaminada. Se trata de una especie de estructura neuronal. Actividad de tipo sináptico en toda su extensión. Como si se comunicara. Solo falta uno. Me cago en la leche. Voy a morir, tío. Nuestro padre me previno para... No me fastidies, tío. ¿Por qué no me deja...? Es que es increíble esto, tío. Es increíble, pero cierto, ¿eh? Dejarme en paz, hombre. Dejarme en paz de una vez por todas, tío. ¿Dónde está esta puta basura de salida ahora? Puta mierda de cistoides de mierda. Joder. Voy a morir, tío. Integridad del traje dañado. Fuera de aquí ya, tío. Ya está, otra misión por aquí. Es que lo odio, tío. No me gusta absolutamente nada. Y está escaneado. Ah, todavía me queda escanear el otro. Ah, me queda este nodo central. Me queda esto todavía. Vale, vale, ya entendí. Ya lo entendí. Tengo que escanear este ahora. Tengo que ir... ¡Hola! Pero... ¿Dónde aparecen? Lo odio, tío. Ahí está. Ahora sí. Bien. Te están mintiendo. Te están mintiendo. Un trabajo excelente. Solo falta integrar los datos cuando los hayas subido. Es difícil decirlo solo con el resumen de lo escaneado, pero... Espera. ¿Qué es? Hay una especie de trampa neuronal incorporada en el coral. Cielos. Ah, tengo que ir al terminal. Vuelva a mi despacho. Tenemos que cargar los datos enseguida. Date prisa. ¿Qué me dispara? ¿Se puede saber? Me piro de aquí, pero ya. ¡No! La parte exterior no la domino nada bien. Tenemos que averiguar, por ejemplo, empleados contentos, que no sé dónde está. Tiene que estar por algún lado, pero bueno, eso lo haré fuera de cámaras, gente. Vamos directamente a lo que nos conlleva. A esta es la principal. Vamos. Por aquí. Bajamos. Arboreto de mano ya. ¡Hola! Vaya ostión, chaval. Por no frenar. Bueno, gente, pues nada, hemos pasado a esa zona. Es que los cistoides esos en el espacio, en la zona exterior... No sé cómo es la manera de matarlos de una manera fácil. Es tirando siempre algo, pero es como no tengas nada encima para tirarlos, gastas munición a tope, a lo tonto. Lo mejor es poner en cámara lenta y marchar de ahí a toda hostia, tío, porque es que no te deja. Hay que intentar localizar al amigo este. De alguna manera, algún puesto de seguridad o algo. Pero bueno, eso lo haremos fuera de cámaras, no hay ningún problema. Ahora mismo yo no creo que haga falta ir al exterior para nada. Bueno, vamos a poner el traje. Estamos muy tocados. Perfecto. Cargar los datos. Los integraré en el diseño de fabricación para el nuevo dispositivo de ondas nulas en cuanto me sea posible. Y ten cuidado. Los Tifón empezarán a percibir nuestro intento de dañar el coral. Hostia. Por ti. En mi meta... Lo tenía claro ya. Lo tenía claro. Este lo voy a quitar. Perfecto. Esta no hacemos nada. Esta escapar de Talos 1. Escapa Talos 1. Arboreto. Para hacer la siguiente. Esta es... encuentra 6 puntos. Nada. Encuentra el árbol que está en Arboreto. Vamos a pasar. Y caza del tesoro también vamos a pasar. Así que vamos ya directamente a las principales, gente. Seguimos. Pero bueno, vamos a terminar primero esta, que nos queda. Carga los datos del escaneo con el terminal de Alex, vale. Vamos. Salimos de aquí, subimos. Vale. Cargamos los datos. Lo despejo. No domó 3. Para más cosas. Pues mira, por aquí. Hemos estado aquí y eso no lo vimos. No puede ser. La vista. ¿Y esto aquí? Yo lo había visto, ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo había visto. Acá fuerte, sí. Vale, perfecto. Vamos a... Vale. Actividades, archivos. Se puede... Volvemos. Utilidades. Gestión de datos del coral. Cargar. Control del espejo. Nada. EP101. Extender puente. Vamos a cargar. Por supuesto. Caspar. Morgan, la transferencia se ha detenido. Algo. Vale, hemos terminado. Antes de darte la llave, perfecto. Joder. Os habla el comandante Walter Dahl. La junta directiva de Transstar me ha autorizado a tomar el mando absoluto de la Talos 1. De forma inmediata. Todos los empleados deberán presentarse en el hangar para la evacuación. Aquellos que no podáis cumplir las órdenes, enviad un SOS y mi equipo de operadores de rescate os localizarán. Una última cosa. Alex y Morgan Yu han sido cesados. Sí, claro, porque lo digas tú, ¿no? No accedáis a sus peticiones ni les ayudéis en forma. Ahí está la familia. Dal corto. Adal. Vale, ¿cuál es tu misión? Buenas noches, Talos. Esta semana el doctor Harley Dalton impartirá un seminario. Vale, vamos a sistema aturdidores. Vamos a concentración de combate. Sobre conectomas neuronales en el centro de formación del desfile. Me está dando para el pelo, ¿eh? Tía. Me ataca por todos lados, tío. ¡Oh! Y no guardé, ¿no? A ver. Aparecen ahora esos chismes, tío, de repente, ¿eh? ¡Uhú! Difícil, difícil. Va, estamos aquí otra vez. No hay ningún problema. Vamos primero a matarlos y quedar con la zona. Vale, perfecto. Estamos aquí otra vez. Morgan, la transferencia. Vale, vamos a poner disruptor. Se ha detenido. Algo o alguien. Joder. Perfecto. Os habla el comandante Walter Dahl. La junta directiva de Transstar me ha autorizado a tomar el mando absoluto de la Talos 1. De forma inmediata. Todos los empleados deberán presentarse en el hangar para la evacuación. Bueno, gente, vamos a dejar aquí este capítulo, que ahora empieza la acción, y lo dejaremos para el próximo. Ya hemos hecho una de las principales. Ahora tenemos que conseguir la llave de activación armada de Alex. No queda absolutamente otra. Que parece que apareció un cal o alguien que no nos deja cargar las imágenes del coral. Y tenemos que seguir con las llaves del reino. Consigue la llave de activación armada de Alex. Y por aquí no vamos a hacer ninguna más. Esto es escapar, regalo del amante, nada, nada, nada. Y nada, gente. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. En este capítulo hemos conseguido matar al falso cocinero. Que es importante encontrarlo. Y nada, eso como he dicho, espero que os haya gustado. Si es así, poner un buen like, dejad todo tipo de comentarios. Si os gusta el contenido del canal, una buena suscripción. Muchísimas gracias, que os pedían. Chao.